Praise God. You may be seated. Puede sentarse en esta mañana. If you would please open your scripture with me. Puede abrir su escritura conmigo al libro de Lucas, the book of Luke, the Gospel of Luke. Amen. This is a pre-resurrection story. Iniciamos con una historia pre-resurrección. And if you would look at me, at the title with me, si usted puede mirarla, el título de este sermón conmigo es Sígueme otra vez. Follow me again. And we're going to be looking at the life of Peter this morning. Estaremos mirando la vida de Pedro en esta mañana. And we're going to look at the background story in the beginning. Vamos a mirarla, el trasfondo de esta historia. In Luke chapter 5, Lucas capítulo 5. We read, leemos, as the crowd was pressing in on Jesus to hear God's word, he was standing by Lake Genezareth. Un día estaba Jesús a las orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretaba para escuchar el mensaje de Dios. And Jesus saw two boats at the edge of the lake, and the fishermen had left them and were washing their nets. Entonces Jesús miró dos barcas de los pescadores que habían dejado en la playa mientras ellos lavaban sus redes. And he got into one of the boats which belonged to Simon, and he asked him to put a little from go out a little bit from the land. And then he sat down and was teaching the crowds from the boat. Subió a una de las barcas que le pertenecía a Simón y pidió que le alejara un poco a la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Whose boat was it? ¿De quién era la barca? De Simón, Simon. Mira el verso 4, let's look at verse 4. When he had finished speaking, cuando Jesús terminó de hablar, he said, Simon. Él dijo, Simón, put out into deep water and let down your nets for a catch. Lleva la barca hacia aguas profundas y echen allí las redes para pescar. Master, Simon replied, we've worked all night and caught nothing, but if you say so, we will let down our nets. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche. No hemos pescado nada, le contesta Simón. Pero como tú me lo mandes, echaré las redes. Verso 6, when they did this, they caught a great number of fish in their nets. Así lo hicieron y recogieron una cantidad grande, tan grande de peces, que las redes se rompían, the nets began to tear. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. Entonces llamaron por señales a sus otros compañeros que estaban en otras barcas que vinieran a ayudarle. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Two things happened here, dos cosas sucedieron aquí. The nets were beginning to tear, las redes empezaron a romper, and the boats began to sink, y los barcos empezaron a hundir. This is pre-resurrection. Estas son encuentros pre-resurrección. Verse 8, versículo 8. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees. Go away from me because I'm a sinful man, Lord. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. What a unique moment. Qué momento tan único, tan especial para Simón Pedro, for Peter. Este primer encuentro de Jesús, this first encounter he has with Jesus. La primera vez que se encuentra con Cristo, first time he encounters Jesus, él se siente como un pecador. He feels that he is a sinner. Versículo 9, verse 9, he says, for he and all of those with him were amazed at the catch of the fish they had taken. And so were James and John, Zebedee's sons, who were Simon's partners. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran sus socios de Simón. Don't be afraid, Jesus told Simon. From now on, you will be catching people. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Hallelujah. But I want to focus on the first follow me. Quiero enfocarme en el primera vez que Jesús le dice, sígueme, on verse
11, en el verso 11. Then they brought the boats to the land, and they left everything. Llevaron las barcas a la tierra, dejándolo todo, and followed him. Y lo siguieron. Now, Matthew gives another account of the same story. Go to Matthew 4. En Mateo 4 miramos los mismos eventos, pero de otro punto de vista. In Matthew chapter 4, verse 19, en el versículo 4, verso 19, see on verse 18, he tells a little bit of more details. En el verso 18, Mateo cuenta un poquito más detalles, pero en el 19, in the 19, he says, follow me. Jesús le dicen, síganme, vengan, síganme. And I will make you fish for people. Y los haré pescadores de hombres. The men had fished all night. Estos hombres profesionales, pescadores, habían pescado toda la noche. They were professionals. They knew exactly how to do it. Ellos sabían cómo hacerlo. Pero ese día recibieron un milagro muy grande. That day they received a great miracle, and this was Peter's first experience with the Lord. Esta era la primera vez que Pedro recibe este milagro del Señor. So too we follow Jesus today. También nosotros en esta mañana podemos recordar la primera vez que te encontraste con Jesús. You can remember the first time you encountered Jesus. And you received exactly what you were looking for. Y recibiste exactamente lo que estabas buscando. Peter was looking for a great multitude of fish. Pedro estaba buscando una gran multitud de peces. I don't know what you were looking for. Yo no sé qué estabas buscando tú. But if we can remember, si podemos recordar que cuando nos encontramos con Jesús, when we found Jesus, we received everything that our heart needed. Recibimos todo lo que nuestro corazón necesitaba. Hallelujah. And we see that from that day on, Peter followed Jesus closely. Miramos que desde ese día, él dejó todo y siguió a Jesús. Lo siguió de cerca. He was actually one of the three closest disciples to him. Era uno de los discípulos más cercanos de él, uno de los tres. And the Bible records four occasions. La Biblia describe cuatro ocasiones que Pedro estuvo allí presente, that Peter was there present. Cuando sanó a la hija de Jairo, when he healed Jairus' daughter. Cuando sanó a su suegra, when he healed his own mother-in-law from fever, de una fiebre. When Jesus went to the Mount of Transfiguration. Cuando Jesús sube al monte de transfiguración, ahí está Pedro. There is Peter. Cuando Jesús va a Getsemaní a orar, when Jesus goes to Getsemaní to pray, Peter was there. Ahí estaba Pedro, following him, siguiéndolo. But now time has passed. Ahora ha pasado el tiempo. Han pasado 3 años. 3 years have passed. And we can see that Peter starts falling back. Empezamos a ver que Pedro se empieza a distanciar. Cuando de primero estaba muy cerca, when at first he was one of the three, the Bible records that he started following him from a distance. La Biblia dice que él empezó a seguirlo de una distancia. His relationship with Jesus had become monotonous. Quizás su relación con Jesús ya fue una monotonía. He didn't have new experiences, so it was just another day with Jesus. Quizá no tenía nuevas experiencias, entonces era otro día con Jesús. And he started following Jesus. He loved Jesus, amaba a Jesús, lo seguía, but he started creating a distance between him and his master. Empezó a crear una distancia entre él y su Señor. Such that we fast forward 3 years later. Vamos a adelantarnos 3 años and go to Matthew 26 y vaya conmigo a Mateo 26. We start with verse 31. Empezamos en el verso 31. Jesus has just finished having his dinner with his disciples. Jesús acaba de cenar con sus discípulos, and he's going to be betrayed that night. Esa noche va a ser entregado al Señor. So as he's sitting with his disciples, mientras se sienta con sus discípulos, Jesus starts quoting from the Old Testament. Jesús empieza a hablar del Antiguo Testamento, from Zechariah 13. Él cita Zacarías 13, and he says, verse 31, verso 31, then Jesus said to his disciples, Jesús les dice a sus discípulos, tonight,
esta misma noche. Les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán. All of you will fall away because of me. Porque así estaba escrito. It had been written in Zechariah 13, en Zacarías 13. I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. So Jesus is quoting prophecy. Jesús está hablando proféticamente. Tonight, esta noche. Say with me, tonight. Diga, esta noche. Todos, diga todos. All of you will leave me, me dejarán. ¿Cómo es posible? How is it possible? Y Pedro dice en el versículo 33, Peter stands up in verse 33 and he declares, even if everyone falls away because of you, I will never fall away. Dice Pedro, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Truly I tell you, verse 34, Jesus says to him, le dice el Señor en el 34, te aseguro, tonight, before the rooster crows, you will deny me three times. Esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Verse 35, verse 35, even if I have to die with you, Peter told him, aunque tenga que morir contigo, dice Pedro, I will never deny you. Jamás te negaré. Y los demás discípulos, the rest of them, I will not deny you. Yo no te voy a negar. I will die for you. Yo voy a morir por ti. How many of us have said that before? ¿Cuántos de nosotros en esta casa hemos dicho eso al Señor antes? I will never do it again. Ya no lo voy a hacer, Señor. And you do it again. Y lo haces otra vez. Bajen todas las manos, Mary. 100% of us can relate. 100% de nosotros nos podemos relacionar. And we're not here to look down on Peter and beat up on Peter. No estamos aquí para, ¿verdad?, echarle toda la tierra a Pedro. But we're here because we relate to him. Estamos aquí hablando de esto porque nos podemos relacionar con él. El que dejó todo inmediatamente y lo siguió. The one that left everything immediately and followed him and was close to him. Y estaba cerca de él. But through the years he created a gap. Entre los años pasan, mientras pasan los años, empezó a crear un espacio entre él y su Señor, between him and his God. And so in chapter 26 we can see these five things. En el capítulo 26 podemos mirar estas cinco cosas que están aquí en sus notas, that are in your notes. And I want to suggest that these were the five things that consisted in Peter's failure. Quiero decir que estas son las cinco cosas que consistían en el fracaso de Pedro. The first one is that he was overconfident. Estaba demasiado confiado. Verse 35 declares, el versículo 35 lo declaró. I'll never deny you. Yo nunca te voy a negar. I will die for you. Yo voy a morir por ti. He was confident in his own strength. Él estaba confiado en sus propias fuerzas. Maybe he was confident in his knowledge. Quizá estaba confiado en su propio conocimiento de Jesús. Maybe he was confident that I'm one of his favorite ones. Nothing's going to happen to me. Yo soy uno de sus favoritos. Nada me va a pasar. The Bible tells us, Escritura nos dice, that he who thinks is strong, watch lest he fall. Que el que cree estar fuerte, mire y que no caiga. You can't be confident in the number of years you've been following Christ. No podemos estar confiados en los números de años que seguimos a Cristo. No podemos estar confiados en el conocimiento. We cannot be confident in our knowledge. We have to rely on relationship. Tenemos que depender de la relación que tenemos con Cristo. You can memorize this book. Lo puedes memorizar este libro. But if you don't know the one who breathed on it, si no conoces al que respiró en él, don't be confident on those things. No seas confiado en esas cosas. Number two, número dos, I would like to suggest that he was sleeping, not praying. Que él estaba durmiendo y no
orando. Chapter 26 on verse 40. Mira el versículo 40 del capítulo 26. Then he came to his disciples and found them sleeping. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿Y a quién le pregunta? Who does he ask? He asks Peter. Le pregunta a Pedro. So you couldn't stay awake with me 1 hour? ¿No pudiste mantenerte despierto orando 1 hora? Relationship got stale. La relación entre Jesús y Pedro se puso un poco aburrida. He couldn't even pray 1 hour with his Lord. No pudo orar ni siquiera 1 hora con su Señor. Friday night we prayed for our devotional life. El viernes en la noche estuvimos orando, pidiéndole al Señor que nos diera esa devoción con Él. It's about relationships. Se trata de tener una relación con Él. Let's look at number 3. Número 3. Peter replaced devotion with action. Reemplazó devoción con acción. You know, I've always said, siempre he dicho, the easiest place to hide from God is in church. El lugar más fácil de esconderte de Dios es en la iglesia. Because you can be busy, porque puedes estar ocupado, but you're far away, pero estás lejos. And Peter was a man of action. Pedro era un hombre de acción. Look at verse 51. Mira el versículo 51. Estaba listo, Pedro. He was ready. At the moment, en ese instante, saca la espada. He drew his sword and he hurt someone. Y lastima a alguien. Sometimes when we don't have a devotional life, cuando no tenemos una vida de devoción, we go around cutting people's ears off. Estamos caminando, dándole zartazos a todo mundo y cortándolos. Because we don't have devotion, we only have action. Porque no tenemos devoción, solo tenemos acción. And then we start following that. Y empezamos a seguir eso. And we draw a distance between us and the Lord. Y tenemos una distancia entre nosotros y el Señor. But Jesus loves us so much that this morning he's reminding us. Jesús nos ama tanto que esta mañana nos recuerda. I don't need your actions. No necesito tus acciones. I don't need your confidence. No necesito tu confianza, que estés confiado en ti mismo. I need you close to me. Necesito que estés cerca de mí. Because it is not through might, through power. No es por fuerza, con ejército. It's by the Spirit. Es por mi espíritu, dice el Señor en esta mañana, this morning. Let's look at the fourth reason, la cuarta razón. He started to follow from afar. Le siguió de lejos. This is where we find in scripture that he was at a distance. Es cuando empezamos a mirar que estaba a distancia. Look at verse 58. Bájate hasta el versículo 58. Peter was following him at a distance. Pedro le siguió hasta el patio del sumo sacerdote. Le siguió de lejos. And then he went in and he was sitting with the enemy's camp. Y después fue y se sentó con los guardias, los enemigos. Luke chapter 22 verse 57. En Lucas 22:57 nos dice that Peter was actually warming himself up with the fire of the guards. Nos dice Lucas que él se estaba, ¿verdad?, ahí muy a gusto en el fueguito de los soldados. And still, when they look at the progression, mira la progresión, la procesión, el proceso. When they arrest Jesus, cuando arrestan a Jesús, in verse 69, verso 69. Peter was sitting outside in the courtyard, and a girl approached him and said, "You were with Jesus the Galilean," but he denied it in front of everyone. "I don't know what you're talking about." Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. "¿Tú también estabas con Jesús de Galilea?" le dijo, pero él lo negó delante de todos diciendo, "No sé qué estás hablando." He denied the very thing he said he wouldn't do, lo que él dijo que ya no iba a hacer, lo hizo. He did it. He denied.
Jesus for the first time. Negó al Señor Jesús la primera vez. On verse 71, en el verso 71, it's the second time, la segunda vez. The second girl came to Peter and said, "This man was with Jesus of Nazareth." Este hombre estaba con Jesús de Nazaret. But look at how he gets deeper into trouble. Mira cómo él aumenta su negación. He again denied it with an oath. With an oath, and he said, "I do not know the man." Luego salió de la puerta y dijo, y lo volvió a negar jurando. That's a legal term. Ese es un término legal, como cuando, ¿verdad? You swear to say the truth, nothing but the truth. Juras delante de Dios decir toda la verdad. So not only did he deny Jesus, no solamente negó a Jesús, but he actually swore with an oath. Hizo un juramento. Te juro que nunca lo he visto. He denied with an oath. Lo negó con un juramento. Then in verse 74, ahora el versículo 74. Boy, he's having a bad night. No le está yendo muy bien al hermano Pedro esta noche. Comes the third denial, viene la tercera vez que lo niega. After a little while, those standing were approaching and said to Peter, poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y dijeron, "You really are one of them." Sí, tú eres uno de ellos. Even your accent, hasta tu acento. You know, the worst place to be, el lugar más miserable de estar, is to be lukewarm, es de estar tibio, because you can't even sin because you remember God's word. No puedes estar metido en el pecado porque te acuerdas la palabra de Dios. And then you can't be in the Lord. No puedes estar en el Señor because you have all that world in you, porque hay todo ese mundo en ti. He denied him, lo negó, pero el acento no se le quitó. He still had that Galilean accent. And we can see in verse 74 y en el 74, then he started to curse. Empezó a echar maldiciones. And to swear with an oath. Y les juró, "I don't know that man. No a ese hombre ni lo conozco." And immediately, inmediatamente, al instante, the rooster crowed, cantó un gallo. Peter remembered the words, verse 75, verso 75. Pedro se acordó de las palabras que había dicho Jesús. "Before the rooster crows, you will deny me three times." Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. So he went outside and he wept bitterly. Él saliendo de allí lloró amargamente. Luke 22:61 and Lucas 22:61 nos dice Lucas that the Lord turned and looked at Peter. Que Jesús volteó y miró a Pedro en los ojos. Can you imagine the feeling? Have you ever gone through that feeling? ¿Tú has sentido ese sentir alguna vez? Yo lo he sentido. I have felt it. I feel it way too many times. Demasiadas veces yo lo siento, ese sentir. Que prometo y no cumplo. I promise him and I don't fulfill it. I say I'm going to do this and I don't. Digo, voy a hacer esto y no lo hago. Or I say I'm not going to do this and I do. O digo, no voy a hacer eso y lo hago. Luke tells us that Jesus looked at Peter as soon as the rooster crowed. Jesús lo mira de pronto que canta el gallo. And we need to remember this because, tenemos que acordarnos de esto por qué. Because many of us, when we began our walk with Christ, muchos de nosotros, al empezar nuestro caminar con Cristo, dijimos, we said, "Yes, I will follow you." Sí, Señor, te seguiré. Maybe as a child, quizá como un niño. Maybe 5 years ago, quizás hace 5 años. Maybe 20 years ago, quizás hace 20 años. And you love the Lord, y tú amas al Señor, and you have followed Him, y lo has estado siguiendo. But like Matthew tells us, como nos dice Mateo 26, the distance between you and the Lord has grown. Se ha aumentado la distancia entre tú y tu Señor. And through the years, y a través de los años, quizás, maybe, you used to be close, estabas muy cerca, but the relationship has been getting cold, pero se ha enfriado la relación. In 2020, it happened to many of us. En el 2020 sucedió a muchos. Fue un sedazo, it was a filter. To many of us,
Our relationship grew cold. Para muchos nuestra relación se hizo más distante. Para muchos se hizo más cerca. For some of us it was closer. But many people come to this church. Muchos vienen a esta iglesia and they love Jesus. Lo aman. And God says, I know they love me. Dios dice, yo sé que me amas. Por eso estás aquí. That's why you're here. And you have decided to follow me. Has decidido seguirme. But from a distance. De una distancia. And things that we said we would never do, we do. But we still love him. Y aunque hacemos las cosas que no debemos de hacer, pero todavía lo amamos. And in your heart you want to follow him. Y en su corazón, ¿quieres seguirle? Well, he's waiting for you. Él te está esperando. The Father is not angry. El Padre no está enojado. Jesus doesn't see you with eyes of reproach. Jesús no te ve con ojos de reproche. I want to say that when Jesus looked at Peter when that rooster crowed, yo quiero decir que cuando Jesús miró a Pedro con esos ojos, cuando cantó el gallo, fueron ojos de misericordia, or eyes of mercy. Let me prove it to you. Déjame te lo compruebo. Go with me to John chapter 21. Miremos en Juan capítulo 21. Jesus had asked his disciples after resurrection. Esto ya es después de la resurrección. Post-resurrection, Peter. Pedro, post-resurrección. When Jesus raises from the grave, cuando Jesús resucita de entre los muertos, he tells them to go back to Galilee. Les dice, regresen a Galilea and wait for me. Espérenme. The Bible says that Peter decides to go back to fishing. Pero la escritura nos dice que Pedro decide regresarse a pescar. Capítulo 21, verso 1. After this, Jesus revealed himself again. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo. How many of us need to see Jesus again? ¿Cuánto necesitamos ver a Jesús de nuevo? To his disciples by the Sea of Galilee. A sus discípulos junto al lago de Galilea. En griego es Galilea, en arameo es Tiberias. We need to see Jesus again. Tenemos que mirar a Jesús otra vez. Verso 2, verse 2. Simon Peter, Thomas, Nathanael from Cana of Galilee, Zebedee's sons, and two other of his disciples were together. Estaban juntos. Pedro, Simón, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo. Y aquí está el verso 3. And verse 3, Peter says, I'm going back fishing. Voy a ir a pescar. I'm going to go back to what I know. Voy a regresar a lo que yo sé. I'm going to go back to how I used to be, who I used to be. Voy a regresar como yo era. Ya fallé, I failed. Yo vi sus ojos, I saw his eyes. I tried, traté, pero no puedo, I can't. Voy a regresarme como era. I'm just going to go back to how I used to be. The problem is that when you go back, you take others with you. El problema es que cuando uno decide regresarse, se jala gente. Mira, Pedro jaló, estaba jalando porque dicen los discípulos, the disciples said, oh, we're coming with you. A todos montoneros. Dijeron ellos, nosotros también vamos a irte contigo. Pero lo que sucede en verse 4, en lo que sucede, what happens in el capítulo 4, when daybreak came, Jesus stood on the shore, but the disciples did not know it was Jesus. Al despertar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla del mar, pero los discípulos no se dieron cuenta que era él. Friends, muchachos, Jesus, have you eaten? ¿Ya comieron? No, they said, we haven't. Versículo 6, verse 6. Cast the net on the right side of the boat. Tiren la red a la derecha de la barca, he told them. And you will find some, y pescarán algo. So they did. Lo hicieron. And they were unable to haul it because of the large number of fish. Tal era la cantidad de pescados que no podían sacar la red. The disciple, the one Jesus loved, el discípulo que amaba Jesús, said to Peter, it's the Lord, es el Señor. Does this miracle sound familiar? ¿Se oye familiar este milagro? It was the same miracle, el mismo milagro, pre-resurrection, antes de la resurrección. Pre-denial, antes de haberlo negado. The first time Jesus told Peter, follow me. La primera vez que Jesús le dice a Pedro, sígueme. And then all this drama happens, sucede todo este drama.
And Peter goes back to being a fisherman. Y Pedro quiere regresar a ser pescador. And Jesus comes back and performs the same miracle. Jesús regresa y hace el mismo tipo de milagro. While on the boat, mientras estaba en el barco, it happened twice. Sucede dos veces. And the resurrected Jesus is 100 yards away. Jesucristo resucitado está 100 yardas de lejos. Cuando Juan lo ve, and John sees him and says, "It's the Lord, it's Jesus." ¿Y qué hace Pedro, hermanos? Mira el versículo 7. When Simon Peter heard it was the Lord, cuando Pedro se dio cuenta que era el Señor, he tied his outer clothing around him, for he had taken it off, and he plunged into the sea. Ahí se tira el agua al mar. Verso 8, since they were not far from the land, about 100 yards, the other disciples came in the boat, dragging the net full of fish. Los otros discípulos siguieron la barca como estaban, como a 100 metros de la orilla. Verso 9, when they got out of the land, they saw the charcoal fire and the fish laying on it and bread. Bring some of the fish you caught. So Simon Peter climbed up and hauled the net full ashore, full of large fish, 153 of them. So many, but the net was not torn. Al desembarcar vieron unas barcas con un pescado encima y un panecito mojo de ajo ahí, ¿verdad? Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dice Jesús. Simón Pedro entonces sube al bordo, arrastra a la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño, como 153, pero a pesar de tantos, la red no se rompió. Jesus came back to Peter. Jesús regresa a Pedro. Performs the same type of miracle. Hace el mismo tipo de milagro. Y quiere tener una cena, un pescadito asado ahí con él. He wants to have communion with him and the disciples. And this time the net didn't tear. Esta vez no se rompe la red. The scripture says 153 fish. La escritura dice 153 peces. It's about how many countries were at that time. Era como cuántos países existían durante ese tiempo. One fish per country, un pescado representando a cada país de ese tiempo, at that time. Peter swam 100 yards back to Jesus. Pedro nadó 100 metros regresando a Jesús. Because Jesus has always had everything Peter has ever wanted. Porque Jesús siempre ha tenido todo lo que Pedro ha necesitado. And he even had it on the grill, hasta lo tenía en la parrilla. He's already done it all. Él ya lo ha hecho todo. Why did Jesus do the same miracle? ¿Por qué el Señor hace un milagro igual, similar? And I would like to think, quiero pensar, to give Peter an opportunity to start all over again. Para darle a Pedro una oportunidad de empezar de nuevo. ¿Cuántos pueden decir de nuevo? Can you say over again? To allow Peter to recommit, para permitir que Pedro vuelva a comprometerse de nuevo, again, to restore relationship, para restaurar relación, because that's where it all began in the first place, porque ya había empezado hace 3 años. That's where it had all began. Ahí había empezado todo. His first encounter, su primer encuentro. So Jesus takes him back to start all over again. Jesús lo regresa para empezar una vez más. Because through Peter, porque a través de Pedro, in the book of Acts, en el libro de Hechos, chapter 2, capítulo 2, when the people are talking in tongues, cuando la gente está hablando en lenguas, it is Peter who stands up and says, "Men of Galilee," es Pedro el que se levanta y dice, estos hombres no están ebrios, these people are not drunk, están llenos del Espíritu Santo, they're filled with the Holy Spirit. Porque en Hechos capítulo 3, in Acts chapter 3, Peter looks at the paralytic. Pedro ve al paralítico, le dice, "I don't have gold, I don't have silver, but in the name of Jesus, rise up." No tengo oro, no tengo plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Because in Acts chapter 4, porque en Hechos capítulo 4, he stands before the Sanhedrin. Pedro se levanta enfrente del Sanhedrin y dice, "There is no other name by which man can be saved, but in the name of Jesus." No hay otro nombre que puede ser salvo, sino que en el nombre de Jesús. And in Acts chapter 5, in Hechos capítulo 5, the Bible says his shadow healed the people. Que era por su sombra que la gente era sanada. See, Peter thought it was over. Pedro pensaba que ya había fallado, ya había terminado. He hadn't even gotten started. Pero aún no había empezado el plan de Dios.
Dios completo en la vida de Pedro. The plan of God completely in Peter's life. You think phase one is over? ¿Tú piensas que la fase uno de tu vida ya se terminó? Oh, wait for phase two. Espérate a la fase número dos. But you have to restore relationship. Y tienes que restaurar relación. And Jesus is waiting for you. Jesús te espera con un pescadito asado, with a grilled fish. He wants communion with you. Quiere comunión contigo. Greater things are yet to come. Lo mejor está por venir, hermanos. Phase one was a preparation. Fase número uno era una preparación para todo lo que Pedro iba a hacer en el libro de los Hechos. For everything that Peter was going to do in the book of Acts. Y muchos de nosotros aquí, many of us, me voy a regresar a pescar. I'm just going to go back to fish. I failed, fallé. I'm going to go back to do what I used to do. Me voy a regresar a hacer lo que yo sé hacer. I tried, traté. But I saw his eyes, yo vi sus ojos. Let me tell you today, déjame decirte en esta mañana. Jesus sits with Peter, se sienta con Pedro. And they're eating, están comiendo. And Jesus opens up another conversation. Jesús abre otra conversación. Look at verse 15. John 21:15. Juan 21:15. When they had eaten breakfast, cuando terminaron de desayunar, Jesus asked Simon Peter, Jesús le pregunta a Simón Pedro, do you love me more than these? ¿Me amas más que estos? ¿Más que qué? More than what? Maybe the fish, los pescadotes, ¿verdad? 153. ¿Me amas más que tu carrera, tu profesión? Do you love me more than your career and your profession? O Jesús, quizá, ¿me amas más que estos, los discípulos? Maybe he's referring to the disciples. Do you love me more than these? Because Peter has said, even if they leave you, I'll never leave you. Pedro le dijo, si ellos te dejan, yo no te voy a dejar. Or maybe he meant, do you love me more than your boats? Quizá quiso preguntarle, ¿me amas más que tu barco? Your possessions, tus posesiones, tus materiales, your material. ¿Me amas más? You know, there's a poll that was given to Christian women. Había una encuesta a mujeres cristianas. Christian women that were married with kids, mujeres cristianas casadas con hijos. And 80% of them, 80% dijeron que su prioridad número uno, they said that their first priority was their husband and their children, su esposo y su hijo. And this encourages me. Esto me anima, but it also disturbs me. Pero también me alerta. Because only 6% said, solo 6% dijeron que that their number one priority, que su primera prioridad was the walk, their walk with the Lord, era su caminar con Cristo. Now I want to say maybe the 80%, quizá los 80%. No, no, pues eso también. Yeah, yeah, that. But the first thing that came out of their mouth was the abundance. Lo primero que sale de la boca es lo que abunda, ¿verdad? Do you love me more than these? Women, do you love Jesus more than your husband? ¿Amas más a Jesús que a tu esposo? Do you love Jesus more than your children? ¿Amas más a Jesús que a tus hijos? To the men, a los hombres, do you love him more than your family, más que a tu familia? ¿Amas a Jesús más que tu profesión? Do you love the Lord more than your profession? Do you love me more than these? ¿Me amas más? And you can say, how dare he? Puedes decir, mira nomás, qué egoísta es Dios. How dare he demanding me, me demanda a mí to love him more than my own family, de amarlo más que mi familia. Well, listen to me. Escúcheme. Jesus says that if we don't leave mother, father, brother, sister, Jesús dice, si no dejas a padre, madre, hijo, hija, you cannot be his disciple, no puede ser su discípulo. But how can I love him and not love them? ¿Cómo puedo amarlo a él y no a ellos? He's not saying not to love them. No está diciendo que no los ames. Está diciendo, me amas más que a estos. Do you love me more than these?
Because you see, you're not going to be nearly the best mother or wife. You're not going to be nearly the best husband or father. No vas a ser la madre, la esposa, el padre, el esposo que serías, that you would be if you put him first, si lo pones a él primero. Because the Bible says in Matthew 6, dice la Biblia en Mateo 6, seek first the kingdom of God. Buscad primeramente el reino de Dios. It's an enigma. Es algo, es un enigma. It's an irony. Es irónico. But it's true, pero es verdad. If you want to be a great dad, si quieres ser un buen padre, if you want to be a great mother, quieres ser una buena madre, you want to be a great husband, quieres ser un esposo, esos de veras, ¿verdad? Que te quieren, they love you. Do you want to be a good wife, una mujer, una esposa, make Jesus your priority, haz a Jesús tu prioridad. Peter lost focus through time, Pedro perdió su enfoque a través del tiempo. Pero Jesús le dice, sígueme otra vez. Follow me again. ¿Cuántos estamos listos para la segunda oportunidad? How many of us are ready for the second opportunity? ¿Cuántos están listos para la fase número dos? How many of you are ready for phase two? Because I can imagine. Yo puedo pensar que cada mañana, every morning when that rooster crowed, cuando cantaba el gallo, Pedro se acordaba, he would remember. You're here tonight thinking. Aquí estás, this morning, estás en esta mañana pensando, ¿qué hago? What do I do? Y ahí está el diablo. There's the enemy. You're not good enough. No eres suficientemente bueno. Even while you were in worship, mientras estabas en adoración, ay, ahora sí vienes a adorar. Oh, you come to worship today, huh? Right? And you hear the rooster crow, y oyes ese mugre gallo cantar. But you love him, pero tú lo amas. And you say, Jesus, you know I love you, Jesús, tú sabes que te amo. Y Señor le pregunta tres veces, he asks him three times to cancel the three denials, para cancelar las tres veces que lo negó. ¿Te acuerdas que una vez dijiste sí, yo te seguiré? Do you remember one day you said, yes, I will follow you? Today, Jesus is waiting for you to recommit. En esta mañana, Jesús espera para que vuelvas a comprometerte, to reignite the fire, a encender el fuego una vez más. And you know you need to get close to him. Y sabes que tienes que acercarte a él. And your soul is crying out. Y tu alma llora, because Jesus always has what you need. Porque Jesús siempre tiene lo que tú necesitas. I'm going to ask that you bow your head. Inclina tu rostro. ¿Te puedes imaginar? Can you imagine Jesus? Jesús preparing a meal, preparando un almuerzo for his tired, weary disciple, para su discípulo cansado, agotado. Una vez más pescó toda la noche y no encontró nada. Once again, he fished all night. Termino con este verso. As your head is bowed down, mientras usted inclina su cabeza, let me finish with this verse. Verse 18. Truly I tell you, when you were younger, you would tie your belt and walk wherever you wanted. De veras, te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo y ibas a donde querías. But when you grow old, Peter, pero Pedro, cuando estés viejo, you're going to stretch out your hand and someone else will tie you. Vas a extender las manos y otro te va a amarrar. And you can't go where you want to go. Y no podrás ir donde quieras ir. He said this to indicate the kind of death Peter would glorify God with. Jesús le empezó a decir a Pedro qué tipo de muerte Pedro iba a glorificar a Dios. Then after this he said, follow me. Y después de esto le dice, sígueme. En otras palabras, Pedro, vas a hacer cosas grandes y mayores. Peter, you're going to do greater things. Pero te va a costar tu vida. It's going to cost you your life. But follow me. Pero sígueme. You're going to do great things. Harás grandes cosas. But it's going to cost a sacrifice. Pero te va a costar sacrificio.
And see, this morning, I don't know what you will have to sacrifice. Yo no sé qué vas a tener que sacrificar to follow Jesus, de seguir a Jesús. But one thing I can guarantee you, una cosa te garantizo, He will always have what you are looking for. Él siempre tendrá lo que tú necesites. And if that is you today, ese eres tú, that you want to recommit, quieres volverte a comprometer. If you today have fallen away, si tú en esta mañana te has alejado, and you're living a stale Christian life, y vives una vida cristiana aburrida, seca, it's because there's distance between you and Jesus. Ha habido una distancia entre tú y Jesús. But today, if you want to recommit, si quieres volverte a comprometer, Jesus is here to give you a second, a third, a fifth chance. Jesús está aquí para darte una segunda, tercera, quinta oportunidad. He is the same, es el mismo, who wants to restore you, que desea restaurarte. Would you come and respond? Puedes venir y a responder. Will you come and have a meal with him? Ven y ten una comunión con él. He is here saying, follow me. Él está aquí diciendo, sígueme. Yes, Lord, but I failed. Señor, pero fallé. Sígueme, come. Follow me, eat.